pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Derribados, pero no destruidos. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 8 y 9. Últimamente, muchos de mis amigos están pasando por situaciones muy complicadas. Grandes enfermedades, pérdidas familiares, problemas económicos muy complicados. La vida no es fácil. Recuerdo, en el tiempo en que viví en Bulgaria, uno de mis amigos tenía a su esposa embarazada. Era el primer bebé que ellos iban a tener. Todos esperábamos aquel momento, muy deseosos de ver cumplido su gozo y el nuestro. Pero a las pocas horas de nacer, el bebé murió. Pero Dios tiene su propia manera de hacer las cosas. Y ni mi esposa ni yo pudimos estar allí. Estábamos en España. Y cuando supe lo sucedido y lo telefoneé, lo cierto es que no tenía una palabra que pudiera consolar su corazón. Hay cosas que solo Dios puede consolar. Yo solo quería estar sentado a su lado y llorar con él. Simplemente eso, acompañarle y llorar con él. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, los versos 8 y 9, dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo». La presencia de un hermano en un momento de dolor es importante. No pienses cosas como «¿qué le voy a decir?», «no tendrá ganas de ver a nadie». No te dejes engañar por el enemigo de tu alma. Tu presencia es importante. En la vida hay circunstancias en las que la presencia de un cristiano es primordial. Una vez más, Jesús es el ejemplo. Él nos dijo: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20. Que vuestra fe no flaquee en los momentos difíciles. Que la tribulación no os angustie. Que esos apuros por los que estás pasando no te traigan a tu vida desesperación. No te sientas solo. Si estás siendo perseguido, si caíste, busca a Dios, Él te levantará. Y recuerda, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.